en algún momento cuando toda esta historia empezó, había mucho miedo a la manipulación genética, ¿no? Y muchas críticas respecto del asunto. ¿Eso sigue estando o no? Siempre tenemos miedo, porque siempre hay algún loco que puede llegar a hacer algo. Pero hasta ahora anduvo, no pasó. Hasta ahora anduvo muy bien. Porque, por ejemplo, la clonación. Clonación se puede hacer. Yo le puedo asegurar que si... Me contaban el otro día, en este mismo programa, gente que está en clonación de caballos, que en China habían estado haciendo clonación con simios. Sí. Y que entonces estaban bastante cerca de... Sí, sí, sí. No, clonación acá también hay. ¿De humanos? No, ¿cómo de humanos? Por eso le digo. Ah, ¿en China de humanos? De monos. Ah, monos, bueno, sí. Está en el borde. No. ¿Por qué? Porque no, porque la ética de los investigadores no lo va a permitir. No, somos locos, pero no... Pero no tan locos. No, pero no antiéticos. Uh-huh. No, eso no estamos de acuerdo. En eso no estamos de acuerdo. En toda esta historia, ¿hasta dónde interviene el azar? ¿El azar? Sí. Y mucho. Imagínate vos de que hay un montón de espermatozoides que entran en juego cuando uno tiene relaciones sexuales. Y uno llega, ¿no? Y uno solo llega. ¿Por qué llega eso? Por una cuestión de azar. Aparte de otros mecanismos, pero también juega. Sí, sí, sí. Hay parte de azar. Uh-huh. Y si ese que llega tiene algún pequeño defecto, después, ¡boom! Y si resulta de que todos los demás tienen defecto menos ese, entonces ¡boom! ¿Entendés cómo es? Varias veces lo escuché mencionar a Dios. ¿Usted cree en Dios? Totalmente. ¿Sabés cuándo? ¿Cuándo? Bueno, desde chiquito yo fui a un colegio de cura, fui monaguillo, etcétera, etcétera. Después tuve algunos inconvenientes, vi cosas raras y me fui del colegio. Y hay 5 curas presos. Ah. Pero creo en Dios cuando empecé a trabajar con todo esto y vi cómo se va dividiendo y toda esa maravilla. Tenés que creer en Dios. Es una maravilla. Que vos lo ves, es una célula, 2 núcleos, 2 células, 8 células. 160 células. Mm. Y que después te salga un ojo. Y con ese ojo vos podés ver y ves los colores. Y tenés un corazón y tenés todo el cerebro y tenés todo. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Quién lo hizo si no? Tan perfecto. A todo lo que nos rodea, tan perfecto.